Da la impresión de que en esta ocasión los promotores prefieren que se suspenda por la situación tensa que están viviendo. Ya no se puede jugar, no se va a jugar en Nueva York en el estadio de los Yankees. Los Yankees están en Serie Mundial. Van a faltar solamente 4 días si la serie va al máximo. No se están vendiendo las taquillas al precio que hay que cobrar cuando se juegue en el Yankee Stadium. Solamente hay una fecha hábil para el Citi Field. Y lo que se está pensando es llevar 2 partidos a Miami. Y son partidos sin valor competitivo. Yo creo que se menospreció, ¿eh?, lo que significa participar. Son más de 40 millones. Eso te ayuda, te refresca, te quita mucha presión. Tú puedes contratar muchos peloteros para hacer el equipo tuyo competitivo. Se menospreció y creo que el tiempo le ha caído encima. Y me da la impresión de que realmente los promotores, luego de la situación del costo que conlleva el montaje de esta segunda versión, como que no le cuadra. Pero cada quien sabe hasta dónde se arropa. Esperamos que así sea.